¿Qué tal? Aquí estamos en el afilador en esta noche de martes ahí esperando que llegue ya el jueves para jugar a España y digo qué hacemos así en el tiempo muerto y que pff, le dé nombre a la selección española a España Y vamos a llamar a uno de Vox no no es por eso es porque seguramente el invitado que hemos llamado esta noche es el único de Villacarrillo que es concejal ...en un pueblo que no es Villacarrillo... ...no lo sé, le iba a ...David Mora, de La Torre... ...buenas noches... ...muy buenas gracias. noches... ...muy buenas noches... ...¿qué Muchas tal?... Gracias. ...pues muy bien, la verdad... ...encantado de estar aquí con vosotros... ...¿sí?... sí, sí ...¿habías sí. visto ya... ...este programa?... ...sí, lo he visto varias veces... ...lo sigo con frecuencia... ...y ¿Ah, la verdad sí? que me gusta mucho, sí. sí... ...una buena iniciativa... ...como te he dicho para... ...para lo que es el entorno de, de las villas... ...Villacarrillo y las comarcas anexas, ¿no?... ...y... Me da mucha alegría ver este tipo de, de programas porque también acercan el lado humano de las personas que viven en el mundo rural, ¿no? que, que están desprestigiados hoy en día ¿no? por muchos sectores de la política y de la economía. ¿no? Sí. Y, y que haya, se vea esa cercanía tan buena de, de la gente que vive en Villacarrillo y, y en los pueblos pues me, me, hace, me pone alegre. Y claro, se pregunta por las personas, eh, que ¿qué hacen? Claro, efectivamente. Porque, fíjate. Yo eh, te llamé a ti para que viniera aquí a la fila y te llamé, y eso dilo, estaba en pleno, en plena luna de miel. En plena luna de miel, sí, sí, Que claro. te dije, David, ¿quiere, quiere venirte aquí a la fila? Me dijiste, hombre, yo encantado, pero ahora cuando termine de la viaje de novio. <laughs> así, 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 así. Que sí. te habías casado, yo no sabía que te habías casado. Pues sí, me casé el 8 de, de octubre de este año, un día después de, de la Patrona de Villacarrillo, de la Virgen del Rosario. Y un poco antes de la fiesta de España. Y un poco antes de la fiesta de España, ahí entre medias. Madre mía, <laughs> es que cogiste la fecha, ¿eh? A uno de vos lo propicio <laughs> ese día. Además, ese fin de semana fue bastante bueno y... Sí. No tuve la oportunidad de casarme en Villacarrillo. Bueno, te casaste. En, en Málaga, Málaga capital. ¿Tu novia, es, tu mujer es de Málaga? Mi o... mujer no es de Málaga. Entonces... ¿Es nacida en España, pero mitad portuguesa, mitad francesa. Aunque ha nacido y se ha criado en España, y, y es bastante española, ¿no? En ese sentido. O sea, o sea, ¿Se ha criado en España? Se ha criado y se ha vivido en España prácticamente hasta los 18 años, que se fue a estudiar fuera y tal. Pero. Uh -huh. Lo que son los, su infancia y su juventud prácticamente la pasó entre Madrid y Barcelona. ¿Y te, ¿Y te llevaste a todos los tiznajos a Málaga a la boda? Me llevé a todos los tiznajos y a todos los frutos. Y a todos los frutos, claro. porque <laughs> no tu, tu padre es fruto y, y tu padre madre es tiznaja. tu madre es tiznaja, sí, señor. Allí los juntaste a todos. Allí los juntaste a todos junto con otro buen séquito de personas que, sí. que, que quiso acompañarme ese día y que también pudieron ir a la boda. ¿Tienen motes los padres de, de tu mujer? <laughs> pues no lo sé, no lo sé. Si lo no lo he preguntado. Pues no le he preguntado. No sé si en Portugal y en Francia se estila mucho el ponerle motes, ¿no? <laughs> sí, no, la gente, la gente cuando ¿eh? porque claro tú sí le habrás dicho a tu mujer los motes que tú tu, sí, motes ¿no? sí, sí. ella lo sabe ella sabe que tú eres fruto sí, sí. y, y, y tinajo no, sí, sí. pero a ti no se te ha preguntado no se te ha ocurrido preguntar a ella no, qué motes tiene ¿eh? la verdad es que no se me ha preguntado luego se lo, pero se lo voy a preguntar sí, sí. igual tiene mote igual macho igual tiene algún mote sí. Sí, sí. Sí, sí. sí francesa no sé qué motes se tiran por Francia pues bueno, no lo sé no te puedo aclarar esa duda porque ni yo mismo la sé. Oh, wow. Pero sí que ya, bueno, como ya convivido bastante en Villacarrillo y tal, incluso ya ha cogido el tema de los motes bien. ¿Ah, ya, ¿sí? Sí, sí, ya... ¿Qué motes ha aprendido del pueblo? Bueno, por lo menos los nuestros, <laughs> los nuestros como mínimo, ¿no? Y luego ya, pues, sí que a la hora de diferenciar a una persona, cuando estamos en el círculo de amigos, pues se le dice, oye, ese quién es fulanito. Sí, pero. Sí, eh, tal. El, ya le hice el mote. Ah, dice, ah, pero es que aquí los motes, ¿no? Es que como no digas el mote, no conoce a la persona prácticamente. Claro, claro. Pero a toda la casta vuestra ya se la acaba, ya se sí, la acaba. esa ¿no? ya más o menos la conoce Dios. Muy bien. ¿Cómo se llama tu mujer? Anaís. Anaís. Anaís, como el perfume. Como el perfume, Anaís, Anaís. Anaís, Anaís. O le da bien tu mujer, supongo, ¿no? Oh, huele bien. <laughs> 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 Por lo menos para mi gusto. <laughs> Para tu gusto huele bien, para ¿no? Para gusto es fenomenal, sí, sí. Muy bien. Joder, ¿qué no nos comprará Anaí, Anaí, tu mujer? No creo que lo compre, ¿no? ¿No, ¿No sabe el perfume que usa? Pues mm. no es muy de perfume, la verdad. ¿sabes? Claro, si sí, sí, llamándose Anaí, Anaí no le falta ya, directa, Su perfume ya es, es de para ella misma. Sí, bueno, entonces cuando te llamé, ¿dónde estaba de viaje de novio, David? Pues me habías pillado en Madrid, que iba para Israel. ¿A Israel ha ido? A Israel he ido. Dios mío. <laughs> sí. Israel. Israel? ¿Qué hay allí en Israel? En Israel hay mucha piedra, sí. <laughs> mucha cultura, sí. y, y bueno, y para los cristianos, pues, lugar santo. Ahí se juntan todas las toda la culturas. Bueno, todas, por lo menos la, las tres más importantes, las tres Sí, eh, las cristianas, las judías cristiana, y las judía, musulmanas. Musulmana, ¿A sí. cuál te arrimaste más? Yo a la cristiana, de momento. Porque fuimos en plan peregrinación, fue una ¿Ah, peregrinación ¿sí? como por los territorios santos, ¿no? En plan como un recorrido cronológico de la vida de Jesucristo. Y ya pues visitando los templos y los lugares donde. donde había estado, donde y había ese, vivido y se había criado. El sepulcro. El, el santo suite. sepulcro, sí. Que nosotros, algo un anecdótico, Venga, que a el guía que nos decía, es que los occidentales llamáis aquí a estos santos sepulcros. Y nos, para nosotros es la basílica de la resurrección. Ah, claro. Porque, porque allí, allí sí enterraron a Jesús muerto, pero allí duró poco. Esto, el, el acto más grande, ¿no? Por así digamos de la cristiandad es que Jesús resucita claro, entre no. los muertos. Y te llevaron al Calvario. Al Calvario también. Pero el Calvario cómo es? Pues algo que a mí me sorprendió mucho dentro un, de, un, de mi ignorancia. Un monte normal ahí. Pues no, está dentro de una iglesia. El Calvario. De hecho, la, la misma Basílica de la Resurrección eh, tiene dentro el Calvario como, como el Santo Sepulcro todo junto todo juntos sí. eso no puede ser. ¿Eh? efectivamente o sea es como si hubieran puesto el tanatorio al lado de así mismo yo para... es que un, una cosa muy graciosa a mí me pasaba y es que claro cuando uno lee los evangelios no intenta visualizar dónde fue la crucifixión y luego el enterramiento y esta serie de cosas pues personalmente yo me imaginaba muchas distancias. Digo, estará el claro. monte aquí, se lo el habrán llevado... El ahí, está no por saco, porque claro, las películas se ¿sí? verá que sale Jesucristo con la cruz, todo para adelante, claro, Dios, claro. se tira allí dos horas con la cruz. Claro, y estaba, el enterramiento estaba al lado. Estaba justamente al lado, prácticamente 100 metros en línea recta o menos. O sea, que es la misma, la misma basílica. Claro, claro. Uno entra por la puerta, a mano derecha sube una escalera y está el sitio donde en teoría crucificaron sí, sí. a Cristo. Baja esa escalera y a 50 metros, dentro de la misma basílica, está el Santo Sepulcro. ¿Que mm. ¿sí? claro, no tuvieron que forzarse mucho. Nada, nada, fue bastante... bastante. Podrían bien. haber puesto la carpintería de cruces al lado de... Pues mira, otro dato, <laughs> otro dato curioso también, ¿Qué? es que dentro de esa basílica está donde, cuando crucificaban a, a los reos en ese momento, pues la cruz travesaña la tiraban justamente al lado de, del Monte de la Crucifixión. Y por lo visto había como una cantera y había una gruta donde pues, en esa gruta echaban los maderos para que sí. se quedasen allí. No se reutilizaban. Algunos sí, pero supongo que los más desgastados, pues los tirarían. Los más desgastados de crucificar cristianos allí, Ahí eh? está. Bueno, cristianos o no cristianos, allí pasaba todo el mundo por la piedra, Sí, supongo. sí, sí, era su costumbre y había que respetarla, ¿eh? Las bueno. costumbres son sagradas Bueno, en ese momento no podemos juzgarlos tampoco, ¿no? No vivíamos allí. Son Cal... miles de años diferentes O sea que puede ser que, que allí en el arbollón a qué? La... Estaba la cruz de Cristo, no la... es que estaba Estaba tío? allí la sí, cruz sí, de Cristo, sí, sí. pero estaba localizado de, o, o, Estaba o, en un, o, estaba o en un la montón fosas de... En una de la fosa Ahí En están. una fosa, efectivamente En el siglo III, o en el siglo IV En el año 300 y pico Cuando ya la reconversión de Roma al cristianismo Y tal, mm -hmm. la madre de Contastino Creo, no sé si es, eh, no, no me haga mucho caso Te has puesto, eh sí. Bueno, lo que he escuchado de allí De, de guía, <laughs> de guía. <laughs> Pues por pues, lo visto eh, dieron con esta gruta y se encontraron todos los maderos allí. Entonces, lo, para ver si estaba la cruz de Cristo, se le ocurrió la idea de ponerlos todos en, en hilera uh -huh. y coger a enfermos y que estos enfermos se pusieran encima del madero. A del cual se ponía bueno, Efectivamente. A ver cuál mejoraba. <laughs> y así fue. Y así entonces fue. el que mejoró dijo, hasta la cruz de Cristo. Eh, tiene que ser, no hay otra. Sí, sí. <laughs> ¿En serio no? Esto no puede ser. En serio. De, no hecho, me lo creo. de hecho, tiene su capilla allí. Y está, bueno, el, el, restos de la cruz no quedan porque con el tema de los pasos de los años, el espolio que sí, sufrió sí, Jerusalén, claro, claro, claro. pues hay, hay restos de, de la cruz. cruz hay trozos de madera en todos sitios, efectivamente, pero sí que existe la capilla en referencia a eso. Y hay un pequeño altar, muy pequeño, como una losa de, de, de mármol o de granito, en el lugar exacto donde estaba ese travesaño de la cruz de Cristo. Busca 10TV Las Villas en tu televisor. Entonces, eh, tú cuando fuiste allí, como cristiano, eso que dicen cuando vas a tierra santa, se te ponen los pelos de punta. Tío, tú, sentiste algo de, de estar en el sitio donde, uh, donde murió Jesucristo. Pues mira, yo iba con esa idea también. ¿sabes? ¿Y y no, voy a tener aquí una. Y no sentiste. Tú allí no, no sentiste no, nada, no sentí ¿no? nada. Yo ¿tú sé, dijiste, bueno, vale, sí la cruz de Cristo, pero do, ¿dónde se hace la liga aquí? Efectivamente. ¿eh? Este. ¿Cómo no, se tapea en Israel? Eh, ¿Cómo se tapea en Jerusalén? Tapearse mal. El en sitio? Jerusalén se tapea mal. Sí, porque no existe la tapa. Ah, ¿no? no o sea el tema de nuestro de la tapa de cerveza y tal no es la cerveza bastante cara el alcohol es caro y, uh -huh. y hasta la comida bueno pues comida típica de allí oriental está bien la verdad que los precios un pelín elevado supongo que por el turismo pero uh -huh. gastronómicamente pues bien a quien le guste no claro no hay tapa no es no hay bueno, tapa ni tapa claro, es que cuando Jesucristo entró allí el templo en el, tem en el, en el, en el templo en estaban los mercaderes esa gente, si lo hubieras dejado, hubieran instaurado la tapa allí. Segurísimo. Sí, sí, ¿eh? sí, llegó allí Jesucristo, ¡ven afuera, los mercaderes del templo! Y dijeron, sí, ya, ya le tomaron miedo. ¿eh? Lógico, <laughs> ¿quién no le hubiese tomado miedo a un hombre con un látigo? ¿no? Bueno, tampoco estaban en el propósito ¿no? para lo que se construyó el templo, ya lo habían desvirtuado un poco. Hmm. Vino un poco a decirle las cosas. Oye, cuando eh, tú que eres muy cristiano, ¿no? Bueno, buen cristiano no. solo, solo es Jesucristo. Los demás intentamos ser claro, cristianos. El más cristiano de todo era Jesucristo. <laughs> ese fue, claro, sí. si Jesucristo no hubiera sido cristiano yo hubiera sido la leche, pero no. tú eres un poquillo cristiano. Yo intento ser cristiano, intento ser buen cristiano. Y como tal, me, pues soy comprometido con, con los mandamientos de Cristo, ¿no? Con lo, eh? que es, con lo que es la religión católica. ¿Cuál es el mandamiento que más te gusta de los diez? El que más me gusta, el primero, ¿Cuál? amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el más chulo de todos, ¿no? Es el más chulo porque te hace comprender que, que amando a Dios se puede amar todo lo demás. Vale. Pero cuando tú como poquillo cristiano que dices que eres <laughs> y de derecha que eres de derecha. Bueno, se puede tildar así. Hombre, siendo de box. Sí. No, no, sí, sí, no. Hombre, si hay que si hay que meter en algún calificativo. Por calificativos que existen dentro del mundo político de derechas, pues bueno, soy de derecha. Sí. Entonces, ¿en qué quedamos? En eso digo que, que puedo ser de derecha. Eres un poquillo, como, como cristiano, eres un poquillo de, de derechas, ¿no? Si sí, hay que es que, claro, es que de, definir hoy en día qué es la derecha, ¿en qué definiríamos la derecha? Decir, tú eres un tío de derecha ¿pero por qué? Tú te lo has preguntado, ¿no? Yo me lo he preguntado muchas veces. Digo, ¿Por qué yo soy a derecha y otro no? Claro. ¿En qué sentido? O sea, ¿quién es el que marca la derecha e izquierda como tal? ¿Qué hay entre, entre Pulido el municipal y yo? Por ejemplo, sabiendo que Pulido el municipal Hombre, si no de sea de derecha. De izquierda. ¿Sí? Eso es lo que dice él. A ver. Tendría que hablar con él a ver si los puntos de... Ideológico en temas políticos son iguales o diferentes. A lo mejor una charla es... contigo, tú y el pulido, igual te das cuenta que no eres tú ni tan derecha ni el, ni el otro es tan de izquierda. Efectivamente, ¿eh? ¿y a dónde quiero llegar? Que hoy en día medimos los términos en política de izquierda y derecha, pero hay mucha gente que a lo mejor no, no se siente referenciada con el término de derecha, simplemente por serlo, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda? Porque Jesucristo. El perfil que tenía era un perfil casi de Podemos, el tío, ¿eh? el tío. Bueno, era político. Jesucristo no entraba en la política, como no tiene que entrarlo en la no, iglesia. Pero vamos, ver, si entró en la política, la política que es para ti. La política, para mí, es el arte de hacer el bien a los demás. No, eso no es la política. ¿No? Pues es que es la la política. política es el arte de, de hacer funcionar una sociedad. Claro, pero funcionaba para bien. En tema de materia y tal otras cosas, ¿no? O sea, hay, hay cuestiones bastante opinables que no tiene nada que ver con la religión, o sea uh -huh. que Jesucristo ahí no se metería. Por ejemplo, lo de los ricos y el camello. ¿Y qué claro, le pasa a los ricos? Que decía, no, es que un rico, los ricos no hagáis cola para entrar en el reino de los cielos, que no estáis muy bien vistos. Pero no, ejemplo, no lo decía por el hecho de ser rico, sino por el apego de los ricos a lo material. Pero eso le pasa a los pobres. Hay por, hay por ahí un santo, hay por ahí un santo que decía, sí sí, que cuente una anécdota. Los pobres no es que les guste la pega o la materia, es que no se lo pueden comprar. No no, es que se pueda pegar a cualquier cosa material una persona. ¿Sí? Y, y el caso es anécdota. Mira, decías, ¿qué decías? Eh, pues este santo no tenía como benefactora una mujer de la nobleza y, y claro y tenían un comedor social que financiaba a esta mujer con su dinero material para mm -hmm. darle de comer a muchos pobres. Y cuando este santo, ¿no? que es San José María, pues iba por ahí y, y veía en el comedor que había un mendigo que tenía una cuchara de, de alpaca de estas, ¿sabes? Uh -huh. Y que trataba la cuchara como si fuese un tesoro único. Incluso llegaba a pelearse con los que tenía al lado. Por porque, la cuchara. Por la cuchara. Ese era, ese y era él, su, su y tesoro claro, material. Y él razonaba y decía: ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, esta mujer con tanta riqueza de la nobleza, con, con título nobiliario disponga de todo su capital para entregárselo a los pobres y vive ella como si no tuviese nada uh -huh. y sin embargo este mendigo que solo tiene una cuchara la tenga como si fuese un tesoro se dio cuenta de que cualquier persona rico o pobre puede encadenarse a lo material por eso jesucristo decía lo de los ricos no por el hecho de ser rico que hay muchos ricos lo que sino por por el encadenamiento que tienen algunas personas a lo material. O sea, que el pobre de la cuchara de alpaca podía ser también un rico para Jesucristo. Era un rico para Jesucristo. Cada claro, tío tenía una cuchara de alpaca para él solo. Efectivamente. <laughs> Eso era un lujo. Pero un lujo para él dentro de su posición. Sí, ...y sí, Que la sí, consideraba, sí. que le tenía más valor que incluso la vida de los demás. Bueno, entonces, ¿qué enseñanza has traído de Jerusalén? Bueno, un viaje que culturalmente ha sido muy bueno. Como te he dicho, a los que somos cristianos nos hace ver de perspectiva física y tal dónde estuvo Jesucristo, te orienta un poco a conocer el Evangelio como tal, a ver la tierra uh -huh. y ya está, y te hace, pues bueno, alegría y tristeza, alegría por ver que, que allí hay gente de bien, que hay gente buena en todas las culturas, sea cristiana, judía y musulmana, uh -huh. pero también un poco de tristeza porque sabes que la reconciliación allí va a ser complicada. No bombardearon ningún robar palestino mientras estuviste tú allí. Ni bombardearon los judíos, ni atacaron los palestinos. Los palestinos atacan, pero poco. O sea, gente, lo que puede. Gente no tiene, lo materialmente que puede. tiene poca cosa. Efectivamente. Eso como no tiene la cuchara <laughs> de alpaca, no. O el cuchillo, <laughs> o, 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 o las inmolaciones, ¿no? O sea, cada uno tiene los medios que tiene. Hmm. El acto no es el bombardeo en sí o la inmolación, sino el enfrentamiento y que no pueda haber paz y concordia allí, ¿no? Que es lo que más le entristece vale. a uno. No, es raro que una pareja de novios se vaya a Jerusalén de viaje de novio, cuando lo normal es que se vayan a Cuba y a una buena playa. Efectivamente. Bueno, nosotros lo hicimos como siendo cristianos, yo nunca había estado allí, mi, mi mujer sí que había estado de vacaciones ya en Israel, pero yo no, y a mí pues... Te hacía ilusión. Sinceramente, lo único que me hacía ilusión era, era aquello, como ilusión. ¿Te gustó entonces? Sí, me gustó bastante. Te, como, como cosa cultural y, y experiencia de estar allí, por un cristiano es bastante bueno. Hmm. La verdad es que sí. Yo salí bastante alegre y bastante contento de, de la visita. Vale. Y animo a todo el mundo que, que vaya porque es porque, porque realmente interesante. No solo para los cristianos de, de todas la, las corrientes que haya, sino hmm. también para, para cualquier persona. Por lo menos para ver la carga cultural y, y, y étnica que hay allí. Sí. Interesante. Estupendo, ya dejamos viaje de novio. Venga. Vamos con el vamos con el lío. He tenido que pedir permiso. <laughs> ¿Cómo soy lo de voy? Eh? ¿Cómo somos los de vos? ¿Cómo sí, controla el partido sí, sí, a la sí, peña? Sí. Eh? Sí. Me pasó con Javi Lean. Javier Leán. Javier Leán, que es Lean. Leán, Leán. Leán. Yo creo que es lean Leán. Con Leán. acento en la A. Leán. Yo creo que Pero sí. como hay ahí un, un dos, dos sílabas juntas. Sí, lo, bueno. Lean, Lean. Lean. O Lean. Bueno, luego se lo preguntamos a él. El caso es que eh, cuando llamé a Javi Leán eh, Tuve que pedir permiso, ¿sabes? Como cuando, cuando va el chiquillo de este video de tres colares. Tu, tuvo que firmar. Tuvo que firmar el tutor, ¿sabes? Efectivamente. Llamó, ¿cómo se llama? Cada más que me ha dicho, dice, voy a ver, el, voy a ver la entrevista Dolores Parra. Sí. Que es la que es la que lleva la comunicación es de Vox en la, Jaén. Efectivamente, así es. Pues me llamó Dolores y dice, que me han dicho que... Que vas a llevar a tu programa a mi compañero eh, David. Digo, ¿y eso cómo te has enterado tú? dices en vos lo sabemos tú. Bueno, todo no se sabe. ¿Todo no, <laughs> se eh? sabe casi todo, pero. Todo. Bueno, en este, en este asunto sí, porque yo se lo, se lo comenté. ¿Y tienes que solicitar permiso o qué? Mm, vamos, a ver, como soy concejal y también estoy dentro de la orgánica del partido, pues bueno que se solicite permiso para. Por lo menos para una serie de criterios, ¿no? Lo que intenta vos es que el mensaje sea el mismo en Villacarrillo, mm -hmm. en Barcelona, en el País Vasco, en Galicia, en cualquier lado, ¿no? Entonces, claro, pues siempre te, te dicen, oye, macho, pues intenta ir por esta línea, tal, que... Sobre todo su, en cuestiones de unificación de, pues, de lo que es el discurso, ¿no? Con esta muchacha, ¿cómo se llama? Esta que se ha ido hace poco. Con Macarena Olona? Con Macarena Luna y no funcionó el, el asunto, ¿eh? Sí, bueno, funcionó. No se apartó un poco de, del mensaje. Ahí con Macarena no unificaste criterios, ¿eh? Sí unificado. Yo creo que sí, ¿no? Pero ahí hubo forma, disparidad de opiniones, ¿eh? Dentro de vos de no había nunca disparidad de opiniones. Otra cosa es lo que la muchacha va pensar, ¿eh? Luego por fuera, ¿no? Luego por fuera ella, pues ya está y se ha visto lo que es. Y ya, yo creo que ya ha quedado bastante aclarado a través de de los diputados nacionales, de Santiago Abascal y de esta gente que están más puestos, porque yo al fin y al cabo he visto lo mismo que tú, <laughs> aunque sea de vos, he visto lo que se ha visto desde fuera. Yo lo que he visto desde fuera es que la, a, a Mancarena le dijeron, vete para allá, a Andalucía, que tienes tu buen, buen cartel, luego París parece que el cartel no era tan grande, sacó bueno, el resultado que sacó. O sea, el resultado fue bueno, ganamos sí. dos parlamentarios. Como que ganaste. Como que ganamos dos parlamentarios no. respecto a la última andaluz. ¿Pasasteis de cuánto? De 12 a 14. Ah, sí, suiste. Efectivamente. Es que el problema son los medios, o sea, hay la mayoría los de los medios. medios los medios son muy malos, ¿eh? No todos, pero sí la Sobre mayoría. Sobre todo la Sexta, ¿eh? <laughs> Sobre todo la Sexta. A la Sexta, <laughs> a la sexta, sexta la había hecho la cruz, ¿eh? <laughs> Yo no la veo mucho, pero pero sí, si, bueno, no veo mucho la no tele en general, <laughs> porque te ganes, ni la Sexta ni la primera ni Antena 3 ni ni ninguna. Salvo este programa que sí que este lo veo. Sí lo ¿no? <laughs> sí lo ve, sí lo... Pero los medios intentan hacer de, de lo que ha pasado en Andalucía un fracaso para vos cuando en realidad ha sido todo lo contrario. El fracaso sí ha sido de Ciudadanos y en este caso del PSOE, que son los, los partidos que ha, se han visto perjudicados, pero vos ha crecido en votos y ha crecido en parlamentarios. ¿Dónde mm. está el fracaso? En ninguno. ¿Y entonces, qué es, lo que le, qué, qué, ¿qué es lo que se ha visto desde fuera? Desde fuera se ha visto a Macarena dando el discurso de vos. Aquí y en Andalucía. Si ¿Y ¿por, por qué se ha ido? Pues no lo sé. <laughs> ella dijo que estaba enferma y. Pero y le tal. duró poco la. La enfermedad. La, enfermedad no la que fuera sé. la que tuviera. Se mejoró muy pronto. Puede ser, no lo sé. Igual no tampoco... sé, porque no sé ni cuál es la enfermedad. O sea, <laughs> no, no lo dijo. Ya te digo que no. Desde, desde el nivel en el que yo me muevo ahora mismo, pues tampoco es que estuviese muy al tanto de ello. Ni tampoco le preguntaría directamente cuáles fueron los motivos, ¿no? Yo creo que ella ya lo habrá dejado claro en las entrevistas que haya dado. Vamos a ver qué pasa. Vamos eso. a ver qué pasa. Porque se ve que quiere hacer. Pero eso ya no. Eso a nosotros ya no. no ¿eh? a, ni a ti ni a mí no. Hombre, a mí no me da igual. Yo, cada una persona es libre de hacer lo que quiera con su vida. no Independientemente de que haya sido de vos, de Podemos o, de, o del PP. ¿Tú has sido legionario? Yo he sido legionario. Es que el otro día me encontré pues... a uno y le dije: He invitado a, a David Mora a, a la fila. Y me dice. Coño, legionario. El legionario. Digo, pero es que, de... es que ese es el mote del tío. Digo, pero, si es bueno, y es, tib... <laughs> es el tiznajo, pero le... legionario. Pero, también, es verdad, también es verdad. Hay otro tiznajo legionario sí, que sigue en activo. ¿Quién? Es Ramón de la Torre, que es primo hermano de mi madre. Eh, ¿Qué le toca a Emilio? Primo hermano. Primo hermano también. También. Hmm. O sea, que él sí sigue, sigue en activo, ya es brigada, está en Madrid ahora creo, pero... Dos legionarios en los tinajos. Dos legionarios, bio? sí, yo... <laughs> Son palabras mayores. Son eh? palabras mayores, eh. Sí. Sintonízanos, busca 10TV Las Villas en tu televisor. ¿Y ti, yo muy joven, con 18 años recién cumplido, me fui a la Legión, me fui a, a Ceuta. ¿Qué te dio, tío? Pues siempre he tenido un poco de vocación militar, hay que decirlo. ¿sí? Y no tuve la oportunidad de, con, con, cuando terminé la ESO de irme a, a una preparatoria que había en Zaragoza. Pues, bueno, pues lo típico, ¿no? Los padres... Tal, ¿Una y preparatoria esto. de legión... De... No, de, para ser militar. Pa. Una sí, preparatoria te... en torno para salir ya a la academia de oficiales mm. y tal. Entonces, yo no tuve esa oportunidad, no tuve esa suerte. Y cuando tuve 18 años, pues dije, pues, te alistaste. Sé, directamente. ¿sí? Entonces me fui desde eh, los 18 años hasta el 2010, 18, 6 años, pues hasta los 24 años prácticamente. 6 años en la Legión. 6 años en la Legión. 3 uh -huh. años y medio en Ceuta y 2 años y medio en Almería. ¿Tú has desfilado el día del de... sí, 12 de octubre por Madrid? El 12 de octubre en Madrid, sí, ¿Tú has... como legionario. ¿Tú, sí? Eso te iba a decir, tú has salido allí con el, sí, con el sí, botón sí, hasta está aquí desabrochado, sí, sí. por mitad de la castellana. Sí, ¿Qué presidente estaba? Pues en ese momento era Karma Chacón. Karma Chacón. Bueno, estaba entonces estaba Zapatero. Ah, bueno, la ministra. A ver, sí, era la tú, ministra. Tu de... ministra era Karma Chacón. Y el presidente Zapatero. Cuando tú desfilaste? Cuando yo desfilé. Claro, es que la, el día 12 es costumbre ahí en Madrid, cuando es presidente de Socialista... Ir a abuchearlo y cuando es del otro no ir a vivir. No, muy mal, muy mal hecho. No, es muy, muy mal, mal hecho que sí. sí. Yo lo veo mal. Tú ibas desfilando por allí con la legión y decías, ¿por qué abuchearán a este hombre? ¿no? <laughs> bueno, es <su> un motivo. <laughs> Quien lo abuchea siempre tiene un motivo de abuchear, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, al fin y al cabo es el presidente. Presidente, se le exigen las cosas desde el punto de vista político, también desde el punto de vista social. Uh -huh. Si a esa gente le abucheaba, pues algo mal estaría haciendo, ¿no? Como dicen, ¿no? Cuando te abuchean, algo mal estás haciendo. ¿O no? no? No, yo no lo sé. ¿Digo yo? Yo que sé, yo he visto gente que la hace bien y la siguen abucheando. ¿Como quién? Alguno. No te voy a decir, soy yo el que pregunto. Escúchame, va. a ver si va a venir aquí ahora uno de no, 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 agua no. a preguntarme a mí. faltaría más. <laughs> ¿Cuántas bandera de España lleva? Pues llevo no, dos. esta ¿Dos? Bueno, una, la de. Pero lleva ahí la marca que pone, la marca de la camisa bajo es, Españolo. O sea, lleva una camisa que se llama Españolo con dos banderas de España. Eso parece. <laughs> claro, ya con eso ya. Bueno, hay muchos en, mucho en el pueblo. Y cumplido. Hay muchos en el pueblo que sin ser de voz también llevan la marca Españolo. ¿No? Una marca típica que se ha puesto en el pueblo. La llevo pues prácticamente porque me la, me la han regalado, me gusta, uh -huh. me gusta cómo queda con, con estos pantalones y ya está. No por el hecho de la bandera, vale, vale, no por llevar la bandera, sea en tú, más español. Excepto es las que lleva la camisa, que esas las llevan la, todas las camisas de esa marca, ya no no lleva ninguna bandera más. De momento no. <laughs> <laughs> es ¿Eh? Como los magos, ¿eh? Nada <laughs> no, no por registren. No, no es por que ahí. a lo mejor me saco alguna loco de la chistera, ¿no? No, no puede creo. ser, no creo. Claro, no. No, no será, no será. Alguna en la cartera sabes qué hace así. frasca No, no, no. Nada, ¿no? Nada. Ninguna. No, no. Vale. No. Soy de los que piensan que <laughs> de eso, de que no, no por llevar una bandera ser más español. Tu tío que estuvo en el afilado... Sí. mi tío Emilio. Emilio, <laughs> sí, sí. lleva un, un banderón de esas de del, del pollo. Sí. El muy del bien. pollo. Pues él sabrá, ¿no? él sabrá, él sabrá lo que yo. A ti esas no te gustan. Bueno, no es que no me gusten, son parte de la historia de España, ¿no? Como la bandera republicana, o la bandera anterior a los reyes católicos, etcétera. Sí. son la parte bandera. de la colección de son de los parte españoles. de la colección de la historia de España eso hay que tenerlo claro ¿sabes? son parte de la colección menuda colección de banderas tenemos los españoles la virgen bastante nene. amplia madre mía de eso no, nos engrandecemos como pueblo en cultura justamente por eso no solo por, el, por la significancia de las banderas sino mm -hmm. por lo que han representado esas banderas mm. no como los americanos que tuvieron nada más que la confederada bueno, y bien. luego ya la, la buena, <laughs> la, la buena. Y la, y la actual. <laughs> ah, la buena la comprenderás <laughs> y luego <laughs> la, la buena. Sí, es verdad. Bueno, entonces tú te, seis años en la Legión. ¿Es verdad lo que dicen de la Legión? ¿Qué es lo que dicen de la Legión? Tú sabrás. Hay cosas que dicen que son verdad y cosas que son mitos, como en todos los lugares. ¿Qué verdades y qué mito hay de la Legión? Bueno, que es un sitio donde la gente, donde la gente se curte como, como persona, mm -hmm. como, como ser humano donde se aprenden muchos valores, ¿no? como el compañerismo, ¿no? la lealtad, la disciplina, también, que hoy está en tan desuso. Y hay muchos mitos, como que, pues, que todo el mundo es un borracho, un fiestero, ¿sabes? Pues, que la droga, la, droga eh, la, cabra. la cabra... La cabra es un semi -mito, semimito, mm. se le da el valor que le corresponde en cada momento. ¿Que luego no cabra. una cabra, que es un borrego? No, tampoco, depende ¿No? De, de la bandera. así, ¿Ah, Cada bandera tiene su, su propia mascota. Había oso, había jabalí, había mono, había mm. cabras, corderos, etcétera. ¿Tú conociste Depende a la, de la cabra manera. de la Legión? Yo conocí a una cabra. ¿Cómo una se llamaba? Cabra. No me acuerdo. <laughs> ¿Para, qué a... ¿Para qué te voy a engañar? <laughs> no es algo que, que a mí me hiciera. Ilusión, tal conocer, tal. A Ilusión a no conocer a la cabra. <laughs> que no me fui a la Legión para conocer a la cabra. <laughs> vale. Entonces, los mitos de si la borrachera era ladro, todo eso no. Bueno, es más, lo otro. algún sector hay, ¿no? Como en la sociedad, mm -hmm. siempre hay sectores, pero es un sector muy pequeño. Ya, ¿no? ya, ya. El resto del personal que va allí, pues va buscando lo que. No sé, yo creo que un poco la aventura, como yo, uno es joven quiere, quiere buscar esa aventura, mm -hmm. quiere también aquellos que tienen un poco de, de, de sentido patriótico, quiere donar un poco de su vida a, pues, a la patria, ¿no? A lo que es España y tal. Y, y allí se encuentra. Ya, ya. ¿Interviniste se encuentra. tú en alguna operación especial? yo ninguna o sea como especial especial de estas que salen en la tele ahí con tiros Ni, y tal, eh, contigo, eh, con tiros cómo ah, con tiros con tiros con ah con tiros con tiros que ninguna <¿no? risa> tuve tuve la suerte de, de no entrar en, en ninguna de esas circunstancias y bueno por una parte alegría por una parte de tristeza no porque uh -huh. al final cuando uno se prepara allí el objetivo es que eres entrar en combate no pero también pues bueno Alegría porque no tienes que, que llevarte a nadie por delante, ¿no? Que es lo peor de, de esta situación. Claro, porque así te dicen... Venga, todo el mundo va a formar y a, y a, y a, y a matar a una guerra. Y claro. eh, tienes que estar al día, ¿no? Al, al momento. Al momento tienes que ir... Pero el pecado hecho, pega es, el tirón de fuera, es ¿no? La disciplina, claro. Mm. Tú tienes que ir a servir los intereses de tu país en ese momento, seas cuales sean. Por eso la legión en los cuerpos militares no entra a en la ideología. Independientemente de quién esté gobierno, tú vayas a... Vais a cumplir lo que te mandan en, en ese momento, sea el PSOE, sea el PP. o sea, Hombre, faltaría tiene. más. Por eso digo que, que hay que distinguir un poco los abucheos de, claro, del claro. Madrid al PSOE o no. O sea, es que si no respeta la opinión de, por ejemplo, el ministro o la ministra que está, entonces eso es sublevación. Y efectivamente. Y eso está penado. Sí. Con cárcel. Con cárcel, claro. Con cárcel. Sublevarte. Sí, sí, sí. Y... Al igual que no acatar la orden de los superiores, claro, también claro, tiene claro. dentro del régimen disciplinario, pues su. ...su castigo y su reprimenda, ¿no? Mm -hmm. Pues nada, estuvo en la Legión seis años. Seis años. ¿Y de, la, ¿Y de la Legión a dónde te fuiste? Pues de la Legión me salí, fui con unos compañeros... ...que estaban montando una empresa de seguridad en Jaén... ...me, me formé en seguridad privada... ...estuve trabajando, colaborando con ellos durante dos años más... Claro, porque en el... la empresa de seguridad cuando tú, cuando tú llegas y dices... ...que yo he sido sí seis años legionario, claro. eso lo buscan, ¿no? Bueno, al final pues tienes control de las emociones en situaciones un poco conflictivas. Claro, pueden torturar, a los ladrones iban allí a la empresa, ¿no? <laughs> cosa, claro, todo Valor, eso hay que valorarlo. Hay que valorar ese tipo de cosas, sí. Efectivamente, la disciplina, ¿no? A la hora de cumplir, saber que, que ya ha sido capaz de hacer guardias por nocturnos, saber que tienes manejo en armas, ¿no? O sea, que es una serie de condiciones que alguien de la calle no las tiene eso te da puntos eso bueno no da puntos pero por lo menos a la hora curricular pues se mira más ¿no? y estuviste trabajando en seguridad estuve trabajando con ellos dos años con pistolas sin pistolas en este caso sin armas ¿Sin, na sin nada sin armas con sí. porra con porra o a, a veces sin porra sí, con chaqueta y ya está ¿cómo le llamaba sí. ahí a ella la porra? La defensa. la defensa. La defensa, la defensa en el argón. Bueno, lo, como, se, como se llama, es defensa. ¿no? Claro, es defensa. Es que tú a un, un guarda rígida, si rígida. Etcétera. Sí, sí, pero defensa. Defensa, defensa. O sea, la, 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 los cuerpos de, del Estado, si tú le llamas, dice que te. Anda, ¿qué me vas a hacer? Da con la porra. me de, con la sienta porra. mal. No, no, no. Ch, señor, ciudadanos, quédese usted quieto que saco la defensa. Y sí, se la hace de noche. Sí, ¿verdad? ¿Eh? sí es verdad. O sea que intentan profesionalizar un poco claro, la de porra, que, no, es no que, es que, que tú te doy la porra. porra. Yo, yo siempre he llamado porra a la defensa, ¿sabes? ¿Sí? sí. No, es que he timado elogio no es que de el porra. Elogios, ¿eh? no. ¡Que te doy con la porra! Claro. No se, no se dice de esa forma, no se Siempre es que será se... que cuando uno saca la defensa o la porra en este caso es porque ya. Ha dejado de hacer su trabajo como tenía que hacerlo. Claro, el claro. trabajo de, de seguridad, ya sea privada o pública. Es solucionar eh, cosas antes de llegar a la paz. Totalmente, porra. totalmente. En el momento que alguien utiliza la fuerza o las arma, ya. Ha fracasado Ha como, fracasado. Como seguridad. No en todos los momentos, ¿no? Si alguien me, me ataca con claro. un cuchillo y es tal, que no el... le voy a decir, oye, tranquilo. Sí. Pues, claro, ¿no? hay, Pero... hay algunos que igual hasta lo están pidiendo a gritos, ¿sabes? Hay algunos de la, de la policía. No, ese. me refiero de al, al, eh, algunos delincuentes. Algunos delincuentes, sí. de, no delincuentes, pero yo he visto seguratas en sitios de, sobre todo en control de acceso, sí. que es que es que dice, te encuentras con algunos que es que están que, que llevan en la frente saca la porra, sí. ¿es ¿Eh, o no eh? es? Es complicado. Hay algunos, complicado. hay algunos, eh. entonces a todo eso hay que saber controlarlo. Hay que sin saber controlarlo. la porra. Sí, sí. Da, yo yo te digo que se puede. Psicología, la mayoría, es psicología, psicología, eh. psicología, sí sí. Psicología Además se estudia, de hecho, ¿no? el, lo que es el combate verbal y todo este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. que, que a través de la, del habla y tal puedes, puedes controlar a una persona bastante bien. O por lo menos evitar que llegue a realizar la acción que se ve claramente que quiere hacer. Uh -huh. O bien colarse, o bien agredir a otra persona, vale, o vale. forjarse. David, vamos a hacer. No, no, no hemos terminado todavía. <risa> <risa> vamos. Vamos a hacer un, una pausa para publicidad. Muy bien. ¿Sabes que aquí tenemos anuncios de anuncio de la comarca? Sí, de eh. gente de la de empresa de la comarca. Muy bien. ¿Sabes que la, la gente que se anuncia aquí es la mejor son las mejores empresas que hay? Efectivamente. Puede haber alguna que no se anuncie, pero ya no son tan buenas como las que se anuncian. Sí. Pero yo creo que es porque no se han enterado que pueden anunciarse. Díselo tú, díselo <laughs> Dilech. Anunciaros en 10 TV Las Villas. Anunciaros en TV en Las Villas porque al final es una buena propaganda que vaya a tener por parte de aquí de José Ángel. Pues eso es lo más bonito que me han dicho en mucho tiempo. Bueno, <laughs> Vamos a hacer una pausa para publicidad y venimos aquí en nae, a la fila O Venga, hasta ahora. Ya hemos venido. Ya estamos aquí para echar la segunda parte con el amigo David Mora de la Torre, tinajo y Fruto, por parte de padre y por parte de madre, que está aquí con nosotros para contar su experiencia personal. Man, porque me dijeron, me dijo, me dijo la de comunicación suya de voz Dolores. Un saludo dolores. Es personal la entrevista, digo, sí, hombre. No hablaréis mucho de política, digo, por bueno, lo que surja. Lo, justo, lo, justo <laughs> lo que usted surgiendo. <laughs> sí, sí. Bueno, bueno, que te conozco y tal. Ya me acuerdo yo una vez con Javier. Por cierto, ¿cómo te llevas con Javier León? Pues, de momento no me llevo. ¿Cómo porque, que no te llevo? Bueno, que no, que no se está trabajando, está metido en su asunto, pero. O llamaréis, o. El coordinador. Vino aquí cuando vino aquí es porque era el coordinador de voz en Villacarril. Sí, era el coordinador, pero hace como un mes así, pues presentó su dimisión. ¿Ah, sí? Sí, sí presentó su eso? dimisión. Escucha, el Julio Andrón, qué callado se lo tenía, no ha dicho bueno, nada. No ha dicho nada. No No ha dicho nada. Claro, cuando fue, cuando se eligió coordinador, si no lo dijo, sí. y no no ha dicho nada el tío. Ah, pues muy mal hecho, ¿no? Tendría que haber avisado, digo yo. Y entonces, ¿quién es ahora el nuevo? Pues ahora mismo estamos buscando coordinador, de momento soy yo, que soy el coordinador de zona del Partido Judicial de Villacarrillo, con todos sus municipios. ¿Tú eres el arcipreste? Yo soy el arcipreste de ITA, <risa> <risa> en este momento, y bueno, pues coordinador fijo de momento soy yo, uh -huh. aunque esperamos que, que alguien de los afiliados o simpatizantes que, que puedan ver este programa, que se enteren, pues quiera dar el paso y ser coordinador de Villacarrillo. O sea, tú ya buscas... <laughs> Pues, ya buscamos, aprovecha, ya buscamos. Aprovecha, aprovecha el programa para bueno, buscar. ¿eh? Ponemos aquí, se busca coordinador. Ya, ya de que Vox. me lo has ofrecido, pues lo dejo caer. Que, que estamos abiertos a que, que alguna persona. Que no, no la, la hacéis asco, bueno, asco, asco a nada. ¿Alguna? No, asco a nada, asco a cualquier persona de, de bien ¿no? Que, quiera, que crea en el proyecto de vos y que quiera participar de lo que es vos. ¿Qué tiene que tener esa persona para poder ser coordinador? Al pues digo, da un poco de perfil. Creer en los valores de vos. Que son que son pues la unidad nacional España España en ese sentido eh, la familia la patria la defensa de, de los valores de la Hispanidad al completo y poco más España eh, en, eh, en reglas eh, generales España en reglas generales o sea han dicho cuatro cosas todas. que todas te llevan a España efectivamente vale. porque estamos en España no estamos en Alemania si no diría las de Alemania no <risa> claro, <risa> fíjate, <risa> lógico ¿no? fíjate la otra noche España Alemania Fíjate. Ahí, ¿viste el partido? a ¿La viste? Sí, sí. ¿Te gusta el fútbol? Lo justo para ver <laughs> la selección. Sí, claro, es que España... Es que ahora con el Mundial, si España va para adelante, el único rato en que los de izquierdas pueden coger con, con, sin perjuicio la bandera de España. Porque ellos quieren. Porque nadie se la ha negado. <laughs> Lo que pasa es que, que si sí, es verdad, que no sé por qué en este país, cuando uno coge la bandera España, facha. Menos cuando gana España. Menos cuando gana España, que todo el mundo la lleva. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso? <laughs> es como si España solo fuera la selección. Y Tú tienes. Rabia, claro, porque... tendrás amigo de izquierda que le dirás, coge la bandera a España ahora que podéis. No, yo le digo, <laughs> cógela siempre, porque al final es tu bandera. Eh, pues, español. ¿De qué estaba yo preguntando? Pues eso, que si veía el fútbol. Ah, ¿sabes? que si veía que España. No, estábamos hablando de, de los valores de Vox. Sí, los valores de Vox. Que son, las, que son los en, cuatro en, caminos que llevan a España. En, res, a... en resumidas cuentas. Resumida bueno. cuenta. <laughs> Estos dos mandamientos se resumen a uno, ¿no? A uno. <laughs> a Dios sobre todas las cosas. <laughs> pues fíjate, esto es muy, eh, tiene un símil parecido, porque al final quien ama a su país, quien ama a su patria, ama a su gente también. Uh -huh. Y no quiere hacer nada que esté en contra de su gente y de, y de los valores que representan a, a su sociedad. Vale, pues entonces buscamos un coordinador de Vox para el pueblo, que sea. que le guste España, lo, la familia familia, por supuesto. Puede estar eh, el modelo de familia puede ser mmm, no no al tradicional. Quiero decir, puede ser una familia de hombre hombre e hijo. Podría ser, ¿por qué no? Vale, o sea que no sea hombre mujer e hijo. Podría ser. Sí, sin claro, problema. Sin problema. ¿por vale, qué entonces no? eh, España. Familia, traicionado o no. tradicional o no, para coordinador. Que le guste la hispanidad, o sea, que celebre el 2 de que, octubre. Que, que, bueno, que lo celebro por lo menos que, que tenga una visión global de lo que significa la hispanidad. ¿no? Y, y más o menos. Y es que con eso con esos valores va bien. ¿no? Con, eso va porque, a tol, por, con eso por, va a todos lados, David. Efectivamente, David, eh, ¿de ¿por qué? Porque al final nos resumimos en esto. Luego hay cuestiones que en las que más se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. No todos estamos al 100% de acuerdo con el ideario de vos, ¿no? hmm. porque sería ilógico. ¿no? Hay, yo estoy, una persona puede discrepar con ciertas cosas de vos, pero no por ello dejar de, de, de creer en otras muchas. ¿no? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú de qué, discre qué discrepas de vos? De, por ejemplo, del discurso de, San de Santi. ¿Usted bueno, le llama Santiago o Santi? Yo, yo le llamo Santiago. Santiago. Bueno, Santiago, 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 para los colegas cercanos. Yo, Santiago, discrepar como discrepar, pues bueno, hay cosas que me gustan más o menos, mm. ¿eh? pero tampoco una discrepancia muy grande. Ahora, tengo claro que la unidad de España para mí, entendida como tal, es fundamental. Mm -hmm. El apoyo a la familia, el, el apoyo a la natalidad, ¿no? el apoyo a, digámoslo, a... a a lo que es, yo qué sé, a la, a la unidad en ese Te la has pensado mucho, ¿eh? Te he pensado mucho. La, tenía la palabra, pero has dicho, igual, igual, <laughs> igual no la digo. Igual no la digo. Igual no la digo, no, no, ¿eh? No sienta bien. No eh, sé voy bien. a ser políticamente sí. correcto y te has pensado <laughs> dos o tres segundos la palabra que iba a decir. La he pensado, la he pensado, ¿verdad? ¿Qué palabra era? Sí, era no, no la, no, voy a no, decir. no la voy a decir. <laughs> ya que la has picado, claro, ya la, que la has pensado. <laughs> Pero bueno, que sí, que es cierto que, que, que aunque no comulgue al 100% con el de Vox, pues creo que es el que me representa. En ese sentido, sobre todo la unidad, el apoyo a la familia, el apoyo a, a lo que vale. es la identidad española. Entonces, ¿no te llevas con Javier Leán? Bueno, ni me llevo y no me llevo. Él es parte de Vox, es afiliado de Vox. Y ya está. Y ya está. ¿Y con Pablo Quevedo? Dios, que a Pablo. Pablo. Mía, Pablo, ¿eh? <laughs> Pablo es un Pablo. histórico, ¿eh? Pablo es un histórico. Pablo inventó Vox. Sí. Pablo casi que inventó <laughs> Vox. <laughs> pues. ¿Cómo te llevas con Pablo? Pues, pues otra persona que tampoco ni, ni me llevo bien ni mal. Es afiliado de vos, soy compañero suyo, representamos una misma idea. Pero alguna hagamos... vez te has ido de, de, de cañas, ¿no? Alguna vez he estado con él de cañas, sí. Eh? Es que es un tío muy divertido, Pablo. Es un tío divertido, sí. No, no es divertido, lo es. Claro, claro, claro. claro. Yo, <laughs> sí. que, yo he estado con él, tomando cañas no, pero un día tomamos un café. Y el tío es un tío divertido, ¿eh? Sí. El tío tiene un chascarrillo siempre para cada momento. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. sí pero ya te digo, yo no, no, no. O sea, no somos amigos en el sentido que somos compañeros. Él defienda a vos dentro de su de su de su cercanía y tal, y yo dentro de la mía, ¿no? Pero Muy bien. Tuviste de legionario, de, de, de seguridad también, después, en una empresa de seguridad, y luego, me suena, puede ser que hiciste o, o montaste una empresa, una de, empresa de, de ocio de turismo activo. Efectivamente. Claro, es que esa otro plus añadido si eres legionario. Claro. Porque claro, tú te habrás tirado por todos los barrancos locos de por ahí de Ceuta. Pues sí, sí, sí de Ceuta y de parte de España. Claro, ¿no? claro. O sea, allí no hay, hay un legionario y un barranco y ya yeah. tiene la como el instinto de tirarse sí, por se allí ¿verdad? se tira a una poza de agua y con a 20 metros <laughs> se tira definitivamente tiene que ir por ella sí verdad y qué te dio pues, pues o sea, me dio por eso no que me gusta los deportes de montaña de aventura y tal y vi que bueno estaba en un momento así de indecisión que vivía en Jaén que quería venir para Villacarrillo vi la oportunidad de tener un dinero ahorrado no entonces uh -huh. vi la oportunidad de crear la empresa porque eran cosas que me, me gustaba las la estaba practicando pra, Casi todos los fines de semana. Claro. Y dije, pues bueno, pues si la puedo ofrecer a los demás, eh, pues muy bien. Estuve durante tres años con ella en funcionamiento. Pues, luego ya no me renovaron los permisos donde yo hacía las actividades, que se centraban prácticamente. Ahí en el parque en la sierra, en la sierra, de, de, sierra de las villas. las villas. Pues, sí. Por pues, lo visto, bueno, desde, pues que no, no me renovaron la mayoría de los sitios. Y hay dos o tres empresas que sí se las renuevan pues a mí en ese momento no bueno, hombre, donde yo las quería hacer y tal fotocopia compulsada del papel correcto sabes sí, tú que muchas sí, veces vas y te dice el funcionario jefe le falta la <laughs> fotocopia compulsada del dni es posible pero no a mí el, el impedimento que me pusieron eran que en los lugares donde yo realizaba las actividades uh -huh. habían plantas catalogadas endémicas entonces no se podía y, y pues, por qué bueno, te ibas tú a asesinar? por qué te saliste de Parva bueno porque eran estaban eran sitios más o menos estratégicos cerca de las casas rurales donde la gente no tenía que desplazarse mucho donde había una orografía buena para realizar las actividades que yo hacía en ese momento. Y allí dijeron, Ay, David, no, ahí David, no, no, ahí no que me estropea no, la vegetación sí, así autóctona. Mismo fue, así mismo fue. Tuve sí. la suerte de que el, el primer funcionario, y hay que decirlo, que vino a, a, a hacerme o a darme la aprobación era de Jaén, y se ilusionó muchísimo, pero la segunda vez la segunda era la vez gente vino, de Cazorla. Vino uno que, que, que conocía el terreno y dijo, y dijo me vas a romper todos los jamargos sí, autóctonos, sí, no, ¿eh? Tío, tío. Y te, te dijo, y nada. nada. Y ya está, y hasta ahí la andadura. En ese momento, pues bueno, también empecé a estudiar filosofía, eché un año de filosofía. Sí, sí en serio. Sí, sí, en serio. ¿Y eso? Pues bueno, me estaba como un poco curioseando ¿no? por el saber y tal. Y, y hice el acceso a la universidad para el mayor. El origen de 25, la vida. ¿no? El eh, origen de, de las cosas. De, ¿no? origen de las cosas, de la vida, del Llega, ser humano. Efectivamente, llegar a un poco a conocer lo que es la verdad no, ¿No? que siempre desde la filosofía vale. tiene esa visión. ¿Cuál es tu filósofo favorito? El mío, bueno, Sócrates. Sócrates ser. era buen filósofo. Sócrates pues, ¿eh? puede sí. ser. Pero... Senecata no era malo tampoco, era ahí de Sevilla. <laughs> de Sevilla o de Córdoba. De Córdoba era, de verdad, de Córdoba. Sí, de esa so, vega. De esa <laughs> vega baja. De la vega del Guadalquivir. De la vega la, baja. Lo damos como bueno. bueno sí. Entonces, Sócrates, buen <laughs> filósofo. ¿Y qué aprendiste? Y bueno, pues aprendí un poco a, a plantearme las cosas a ver las cosas con una perspectiva diferente, ¿no? A, uh -huh a no dar por hecho que las cosas son tal y como las vemos en un primer momento y un poco a cuestionar lo que está establecido, lo que está establecido. Y a mí me ayudó mucho, porque me hizo madurar en muchas cuestiones y me vino bien. Lo que pasa es que lo dejé, en ese momento… Eres un culillo de mal asiento, eres un caracaldo bueno. Un inquieto momento, sí. En ese momento tenía otra inquietudes… ¿Y dónde estás ahora? ¿Qué hace Ahora estoy en el Villacarrilla. Ya, pero ¿qué haces en Villacarrillo? Estoy en el campo. Mira qué buen aceite sí, tengo ahí. Fíjate. ¿Tú haces aceite de ese bueno? Bueno, yo de aceite bueno, no. Puedo contribuir al aceite que también es bueno, aunque no sea tan bueno como ese. Pero y, al final... y ahora estás de agricultor. Ahora estoy de agricultor, sí. Con la agricultura familiar, uh -huh. de momento, y hasta estoy... Al final, claro, con la agricultura familiar te puedes quedar con la agricultura familiar si tienes suficiente campo o agricultura para poder vivir de sí. la agricultura familiar, claro. Si tiene Hombre, un par de vilaches. No, yo, nosotros no tenemos muchos. O sea, mi padre tampoco es que sea un gran panilleraco ni nada de esto, ¿no? <risa> <risa> Como se dice, ¿no? Si es panillero, panilleraco y tal. Bueno, pero ahí no, se no ha juntado tiene... entre los lo poquillos de los frutos y los poquillos de los tiznajos, ahí han hecho... Bueno, ¿eh? sí. bueno cada uno tira para su lado, pero, pero que te puedes, ir, te puedes mantener un poco. O es sea, claro. verdad que a partir de ahora, pues conforme está la situación, no se va a poder mantener, habrá que buscarse otra cosa... Para, para... 5 euros el kilo de aceite. ¿eh? De momento, quien ver, tiene aceite este año. Claro, va, quien, va tenga, a quien no tenga cero, pues no quien tiene. Tenga muy poco, Por muy caro que esté. Va a salvar un poco los gastos que tiene. ¿no? Tenido, ¿Tienes cosecha este, este año en alguna? Nosotros, poca cosecha, la verdad. ¿Tiene oliva en lo de tu tío? ¿Cuál es? Lo mi tío Emilio dice, dentro de la comunidad de, de regantes de Zorrera Barranco. <laughs> es que ya se ha quedado lo de la zona. También soy regante, también soy regador. ¿Eres -regador, regador de qué comunidad? De, de Zorrera Barranco. Ah, eres regador de Zorrera. Claro, dentro del sector monjo. <laughs> ah, claro, porque ya yo estoy en el sector auténtico de zorrera. Ah, vale, vale, el, no, el zorrera primero, vale, el zorrera uno. Primigenio. ¿no? El primigenio donde nació todo, ¿sabes? <laughs> ahí estoy yo. ¿Qué? Y no te he visto yo de regador. Oh. No, ahí no estoy, ahí no estoy. Ahí estoy he visto yo a otros regadores que no eres en, tú. En otro, sector, en otro sector. ¿Cómo se llama el sector tuyo? El sector monjo. El monjo. Sí. ¿Va bien atendido ese sector? Va bien, está bastante bien atendido. Sí. Sintoniza 10TV Las Villas en tu televisor. Canal 36 de la TDT. Búscanos. Que no me entero yo que le falta un coterillo a ni, ese sector, eh. Ni, ni, y, y vigílate que la gente que la gente es muy pícara. Es muy pícara, es muy pícara. Mm, sí, te, ¿Te has encontrado con algún, algún. agricultor de esos pícaros? Bueno, yo he tenido la... la suerte de que en, en las olivas que yo llevo, pues son gente cercana. Y gente edad, correcta y, 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 y cabá. Bastante correcta. No has o sea. tenido que decir ¡Shh! nada, nada. Ven, 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 que te voy a decir yo... ¿Qué me hace con ese gotero? ¿Por qué has pinchado el gotero, eh? No, no, no. Que eso no. se da mucho, pinchar el gotero. Todo lo contrario. Encima que si algunos me pueden ayudar, me echan una mano. O sea que... Es verdad que, es que es si Es como pincha... debería de ser. En claro, todo claro. Es verdad que si pinchas el gotero... Es que creo que es un mito también, ¿no? Bueno, sí. de, depende el grosor de, del roto que le hagas <laughs> la goma. Según la aguja pargatera <laughs> que cojas, ¿no? Efectivamente. Pero... <laughs> A mí me han contado que yo no lo he probado. Sí, sí. A mí me han dicho uno que conoce a otro que con un alfiler tú pinchas el gotero, lo saca y eso echa la misma agua. Sí, como con una aguja de un calibre muy pequeño, pues seguramente no, no, no le hace le haga nada, nada a la goma. No, no le hace nada. No le hace, no hace nada. Tienes que tienes que llevar un, un... Una, aguja, una aguja de piercing. Bueno, claro, <laughs> eso es el secreto. <laughs> Pero eso me lo han contado a mí, ¿eh? Nada, sí, que sí. yo no he hecho ninguna prueba de nada. No, no, yo te creo. Tú créeme. Bueno, y entonces hubo un momento determinado que dijiste, voy a quiero ser concejal de vos. Bueno, y cogiste pasa, y... pasaron cosas, pasaron. ¿Qué pasó? Cosas. Mucho, resúmenmelo. Es que, Se nos va, se nos va. Es que se nos va el tiempo, tío. Venga, pues nada, bueno, terminé de, de, el año de filosofía, hice un título propio, que es asesor y administrador de fundaciones, entidades sin ánimo de lucro. Uh -huh. Luego me metí en el tema de los mercados financieros, me saqué la titulación de asesor financiero y me fui a trabajar a Barcelona. ¿Fuiste inversor de bolsa? Fuiste, fui inversor de bolsa, más que inversor, gestor. ¿En serio? <laughs> Aunque invertí algunos fondos propios, pero sobre todo gestor de algunas mm. carteras importantes. Sí, como por sí. ejemplo. Pues bueno, no puedo dar nombre, ¿no? Pues son carteras privadas. Claro, tendríamos <laughs> que matarte si. <laughs> no, lo... no, matarme, pero tampoco es que si yo te diga algo y luego <laughs> solo. ¿Tus clientes ganan dinero contigo? Mis clientes ganaban dinero contigo. Bueno, no es Ganaba. que ganaran dinero, sino que re rentabilizaban su, su inversión. ¿Tú ganaste o perdiste dinero de tu inversión? Yo de inversión gané dinero. Mucho. No mucho porque mi, mi inversión era pequeña, era modesta, pero es la super rentabilizada. Del 2008 para acá, eh, Eso de invertir en bolsa. Bueno, Tienes que ser muy listo, eh, para bueno, bueno, hay muchas mucha herramientas con las que vale. se puede invertir. Recomiéndame ¿sí? una buena una buena cartera, a ver un así ¿dónde? a grosso modo así, ahora en ¿Dónde podemos? Ahora ¿en qué invertiría ahora tú la, la liquidación de este año? Pues mira, si eh, si no tuviese moral te diría una serie de inversiones las que podría hacer y que seguramente serían rentables. Pero uno de los motivos por los que dejé el tema de la inversión fue eso, que, que empecé a ver cosas que no me gustaban. Dime mucho. a mí, ahora que no lo oye nadie, algunas de esas. Aunque tenga mucha moral. <laughs> un día, un día, si quieres. Un día eh, me da consejillo. Te, te, ¿eh? te doy un consejo. Dependiendo de, también de, de cuál sea la cantidad que quieres invertir. No es lo mismo un poco que mucho. Vale, ahora me han dicho que hay un, en sello hay una, un, un sello donde se puede invertir, que es el sello que hicieron con. <laughs> bueno, mira, puede ser. ¿Cómo, eh? ¿Cómo, cómo sabes ¿Cómo de eh? seguro. seguro. <laughs> es que el otro día de... un amigo mío, que yo tampoco, yo soy de sello, dice, he podido conseguir el sello de la O y el martillo, ¿sabes? Okay, sí, sí. Claro, lo, lo, alguien dije, dijo que eso lo que lo en del mercado, pero después ha dicho otro juego, no, polla, que eso para adelante, sin bueno. problema. Entonces, los, los, que, los pocos que han salido, el que ha comprado uno de esos... Claro, ese sello valía 0,75 pesetas, sí. euros. tipo A, ¿no? El sí, caso, de 0, tipo A para el correo nacional. Lo están es un... pagando ya 5 o 6 mil euros los sellos, eso ya por ebay, ¿eh? Pues mira, sí. eso es síntoma de que hay personas o coleccionistas que se han interesado por ese... Por ese tipo Vaya, ese. y no querían que lo sacaran, ¿eh? Así es. ¿eh? <laughs> bueno, entonces Pero no voy ya a, me dicen... Una, una de las ideas de que no lo sacaran fue por el tema este de que en la Comunidad euro de Europea se condenó al, al comunismo como ideología, ¿no? Que había hecho, pues las desgracias que hizo en su momento. No nos metamos, no bien, nos metamos en camisa, de Vargas. No, vamos que, a, vamos a llevar la fiesta en paz. ¿eh? Por eso se prohibió, no por el hecho de que, que estuviera. Vamos a quedarnos en lo superficial, que la gente que nos esté viendo dirán, la Virgen Santa en lo superficial que se está quedando en Maña Venga. hoy. Es que es marte. Y es que juega la selección, pasó mañana. Y no tengo ganas de ligarla, ¿eh? Vale, David, vale. Yo, sh, yo tranquilico. Sí, sí. ¿Tú también? Venga, yo también. Va bien la entrevista. Va bien la entrevista. Vale, bueno, pues dijiste, después de hacer... Uf, tío. Eh, tuviste la legión, tuviste de, seg de seguridad, tuviste eh, de turismo activo, tuviste de, vende de, de, de vendedor de, 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 de bolsa, no vendedor, gestor no, de bolsa, gestor, gestor, gestor de, de bolsa, y ahora ya agricultor. Bueno, luego ya ahí en Barcelona, pues hubo algunas cosas que no me gustaron mucho. Los catalanes. No, los catalanes son muy buena gente. Yo tengo He muchos dicho, no, espérate, catalanes. Espérate, eh. espérate. espérate. Lo he dicho de broma. Oh, eh, que luego te sacas esto de contexto. Lo he hecho de broma. Dentro de que tengo aquí a un señor que es de Vox. Ya sabéis lo que tienen ellos, los independentistas. Eso no, es una no. broma, es una cosa irónica, ¿vale? Pero bueno, la gente eh, te, lo, te lo toma. Te digo que, que independentista no es igual a catalán, ¿no? No, no, no lo todos los catalanes son independentistas. Además, y... Ya lo dijo Mariano, los catalanes hacen cosas. Hacen cosas buenas y cosas <laughs> malas como todo el mundo, ¿no? Como tú dices, vecino. Pero sí, que yo allí tuve, pues bueno me confronté con algunas cosas dentro de los mercados que no me gustaron mucho vi algunas cosas que no me parecieron éticas empecé a un poco a tener mi, 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 mi fervorosidad Empez. cristiana claro mi fervor cristiana y entre religiosidad eh, de derecha bueno religiosidad de derecha <laughs> empecé un poco a, a lo que es ser o, o a sentirme cristiano ¿no? en ese Bien. momento entonces en, en, había algunos conflictos de intereses morales ahí entre lo que se y manejaba Y dijiste, esa bolsa. me voy a mi pueblo. <laughs> y dije, bueno, pues lo mejor es irme a mi pueblo. ¿sí? Vale. Pues está cerca de la familia, allí estaba solo. Sí, aquí la gloria. Y, y se vive muy bien. La aquí. Verdad. Aquí. Mm -hmm. Mejor que ningún lado. Villacarrillo, la gente... Villanueva, la comarca para vivir. Esto es lo mejor del mundo mundial. La gente no sabe. En realidad, cuando uno se va por ahí afuera, se da no cuenta no sabe lo de que de tiene que el pueblo. No sabe lo que se pierde aquí. ¿sabes? Bueno, dije, te voy a presentarme a Confejal. No, todavía no me había hecho ni idea. Pues ya vamos a adelantar. ¿vale? Voy a presentarme a concejal. No fue así. ¿Qué es no, ¿eh? que no, claro, ¿eh? No fue tampoco así. Mi no. idea no era presentarme a concejal. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, ahí pasó algo, ¿eh? Ahí pasó que llegaron las elecciones municipales. municipales. Estábamos los que estábamos dentro de vos, los que estábamos dispuestos pues, bueno, a, a hacer lista a nivel municipal para dar representación al partido. Se hicieron las pocas listas que pudimos conseguir con gente de un sitio y de otro lado y al final pues a mí me tocó ir en cabeza de lista porque los naturales de allí pues tampoco quisieron dar ese paso. Los naturales de allí. Dice. Claro, los naturales de Bea de Segura. <risa> <risa> o de la zona, ¿no? Que no solo de, de Segura. Pero no, pero en Villacarrillo no se presentó lista, ¿por qué? No se presentó lista, en Villanueva. En Villanueva sí presentó Pablo, fue el cabeza Pablo. de lista de Villanueva, sí. Pablo Quevedo, pero en Villacarrillo no que que no mm. me lo viste inconveniente. La gente que teníamos en lista, o los que se presentaron en otros municipios colindantes, no querían ir en Villacarrillo. ¿Y eso? ¿Por qué una persona llevado? quiere ir en la lista de Bea? De se... ¿Por sí. qué uno de Villacarrillo quiere ir en la lista de Bea y no en la de Villacarrillo? Pues no lo ¿Qué sé. ¿Qué motivo no lo sé. se me pasan a mí por la cabeza? No lo sé. Y luego, otro de las No, no, no. Ahí, ahí, ahí. ¿Y luego qué? Que por qué no la gente no quería presentarse. Sí, sí, que eso es algo que le corresponde a cada persona responder. Yo no puedo responder por, por nadie, ¿no? Tú, por ejemplo, que podías haberte presentado en Villacarrillo. Yo hubiese presentado en Villacarrillo. Si hubiese tenido lista con alguien que fuese en cabeza lo suficientemente bueno, ¿no? O sea, Como tú no tenías un cabeza para presentar en Villacarrillo y dijiste, ¿por voy de cabeza a Bea? No, no, ni cabeza ni segundo, no teníamos lista. Aquí necesitas, son 17 concejalías. Sí. la necesita misma que en Bea? No, en vea son 13. Entonces, no. claro... Necesita eh, mínimo 17, necesita nueve mujeres y, o ocho mujeres y 9 y Sí, por la paridad. de la, lista. La lista paritaria. Y no encontrábamos personal que, que quisiera salir en la lista de Villacarrilla. ¿Y para ver así? Vea, BEA, si te das cuenta, muchos de los que fueron de Villacarrillo no querían salir en Villacarrillo. Entonces dijeron, bueno, por lo menos para rellenar la lista de BEA. ¿Qué tendrá? O sea, a lo mejor di dijeron, en Villacarrillo ya tenemos bastante. Y luego que nos presentamos en BEA, una cuestión de que mmm, en ese momento el Partido Popular no iba a presentar lista. Entonces BEA de Segura se iba a quedar solamente con la candidatura del PSOE. Y fuimos a cubrir también un poco ese vacío. Sí es cierto que luego, a última hora, el Partido Popular de BEA. Eh, presentó una lista, ¿no? Pero mm. ya nosotros la teníamos entregada. En Villacarrillo igual dijiste, a lo mejor a Miralles le hacemos daño. No, 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 fue fue, eso. no fue esa idea. De todo lo contrario. Que Todo lo la gente lo rumorea, dice aquí, Vox, no se presentó pues, pues se por equivoca, no quitar el voto a Miralles. Se equivoca de lo grande. ¿No? De hecho, igual que ahora vamos a presentar lista en Vía Carrillo, la mayoría de los pueblos. vaya a presentar listas? Vamos a intentarlo. ¿Sí? sí. La tenemos bastante avanzada y uh -huh. vamos a presentar listas en muchísimos municipios de, de la comarca. ¿Tú, ¿Tú irás por Bea? Todavía no se sabe nada. Porque al final las decisiones, esas decisiones se toman de Jaén y, y no está claro todavía. Vale, vale, también va a depender un poco del personal que tengamos. O sea que ya ¿eh? es fijo que voy a presentar lista de Vox en todos los pueblos de la comarca. Bueno, vamos a intentarlo hacerlo. Ah, claro. intentarlo. Sí, sí, sí. La, hay, hay muchas listas ya que bueno, están para adelante o que están ya casi consensuadas. Pero sí verdad es verdad que nos falta todavía personal. Por, por ejemplo, Villacarrillo. Villacarrillo está ahí pendiente también. ¿Tú la encabezarías? No se sabe. ¿Pero te gustaría? a mí es que no me gusta mucho encabezar listas ni cerrarlas bueno pues no, pues, pues no gustaste te encabezaste una en Bea pues sí porque no me tocó otra o sea, al final al final bueno, te cambio la pregunta bien. si no te toca si no te queda otra en Villacarrillo la ¿no encabeza la encabezaría claro que sí vale vale si no sí, si no tengo de otra y no encontramos a nadie mejor que tal pues se encabezaría o alguien que esté dispuesto no a dar ese paso vale tengo aquí unas preguntas claro es que tú te fuiste de concejal a Bea te has tirado allí. Yo entiendo que el primer día que fuiste a ver de Segura, pues tampoco conociera mucho el pueblo. Sí. O sí, no lo sé. Pues nada, prácticamente nada. Nada, o sea, te fuiste a. Quita, quitando esas marcas. Te fuiste a mejorar. <laughs> te fuiste a mejorar el pueblo sin conocer ni para colher ni del pueblo. Así es. Tu dijiste ya ir aprendiendo. Bueno, no sé algunas cosas, ¿no? Como cosas básicas que puedes entender de allí, mm -hmm. que es común en todos los municipios, ¿no? De verdad que cosas muy concretas, pues es lógico que. O lo suyo sería que. Que los concejales y tal fuesen del municipio donde son. Eso hay que tenerlo claro. Por el tema de que luego a la hora de entrevistarte con gente y tal... Claro, la gente, que por lo menos conozca lo el menos pueblo. Que, te, que, que conozca el pueblo y que la gente te conozca a ti. Vale. Entonces, pero ya... De... el miedo la gente a acercarse supuesto. a ti a decirlo, que es otro problema que tiene vos. Pero ya, después de tres años y medio en veas de Segura de concejal, ya conocerá algo el pueblo. Bueno, <laughs> algo puedo conocerlo. Y tengo aquí un test. De Beatense. El, el de Beatense. Beatense. Eso sí lo sabe, el gentilicio, ¿no? El gentilicio. Beatense. Beatense. Tengo aquí un, unas un, una cuantas cosillas de. Cosillas que la gente que ya está ahí en Bea de concejal tres años lo tiene que saber. Bueno, a ver, vamos a ver si lo paso. ¿Dónde se juega los bolos serranos en Bea? ¿Dónde se juega los bolos ¿Dónde serranos? ¿Dónde está la bolera? ¿Dónde está la bolera de bolos serranos? ¿En Cañacatena, ¿no? No. ¿No? En Valparaíso. En Valparaíso. ¿Eh, ah? ah, bueno, sí me he confundido. Valparaíso. Perdón. eso está allá arriba de en Santiago Efectivamente, Catena o... es un, una aldea que, que se manda arriba. Valparaíso, vale. efectivamente. Esta no la ha acertado. ¿Cuál es el patrón de Bea? <laughs> el patrón de Bea San Marcos Evangelista. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, no. <laughs> Do, de 2-0. En San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz. Patrón de Bea. ¿Seguro? Aquí lo pone. Ah, bueno, pues yo pensaba que era San Marcos. ¿eh? San, Mar San Marcos, a, a lo mejor... Tendríamos que enterarnos. Pues tú a lo pregunta, mejor, pregunta... El beatense que me ha mandado este cuestionario... A lo mejor se igual el tío está equivocado. Pero bueno, yo lo doy por bueno porque me lo ha mandado uno de BEA. ¿Cómo se llama la iglesia de BEA? La iglesia de la Asunción. Vale, es así, una. ¿Cómo se llama el director de la coral de BEA? El director de la coral de BEA, ni idea. El Diony. Diony. Vale. Pues no. no. O sea, es como si, como si no te sabe el director de la agrupación musical, Cristóbal Marín. Bueno, no tiene por qué. Yo claro. me lo sé en este caso porque soy el secretario. Pero... Claro. <laughs> pero Venga. que si no, no Esto tendría no... por qué saberlo. Bueno, ¿cómo se llama el director de la banda? Vaya. Te vea. Ahí te he pillado sí, ahí, ahí el... tenía, eso sí tenías que saberlo. No, sé, sí, el caso es que lo sabía, pero es muy malo para los nombres. Tavira. ¿Tavira? Tavira. Sí, eh, me lo pone el de Beas, Tavira, tampoco lo he acertado Pedro Tavira. Ay, be, 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 be. ¿Cómo es la asociación que organiza la representación de la vida de Santa Teresa de Jesús? Ay, tío, ¿La hay... organización? Sí, sí. Hoy Hay una asociación que organiza la representación de la vida de Santa Teresa. Sí, pues no lo sé tampoco. La Asociación Cultural de Satino. Desatino. 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 Pues no lo sabía. Tampoco yo, no, ya he visto que no. Ya sé que no me puedo volver a presentar en BEA. <risa> <risa> estás dando estás dando el acto. ¿Y qué? Te estoy dando la, la noche. ¿eh? Da no, no, me está dando la razón para que no me vuelva a presentar ah, en BEA. Por supuesto, si sí, <laughs> es que yo. ¿Cómo se.? <laughs> no, ese no, esta no, esta no. Muy... Eh, ¿Cuál es el postre típico que se come en San Marcos? Esta, tío. El postre, no lo sé. La tarta dormía. La tarta dormía. La primera vez es que lo oyes. Sí, sí, sí. Pues entonces igual que yo, que pero es que yo no soy concejal. Sí, sí. Ya, ya, bueno. <laughs> pero bueno, no creo que yo que esas cosas influyan mucho a la hora de ser concejal. Hombre, ¿no? pero esto es cultura popular de. Sí, es, es conocimiento sí, del medio. Sí, conocimiento del medio. De Para los propios de Bea. <laughs> y ya la última, una que, una que. Una que casi todo el mundo la sabe. Sí. <laughs> o sea, el, el que. El, el, todo el que de Bea sabe esta pregunta. ¿Qué ¿Dónde está la Casa de los Enanitos? La Casa de los Enanitos. Tampoco. Mi idea, no, no, no. En Valparaíso. En Valparaíso. Y ya la, ya la que sí tienes que conocerte, <laughs> ¿dónde está el callejón de la risa? ¿El callejón de la risa? ¿No sabes que hay un callejón que se llama De la risa, mea <laughs> No, no lo sé, no lo sé. Que es muy estrecho. No, no. Que empieza ancho y se va quedando. Claro, cuando pasa por ahí, un poquillo que. <laughs> ¿Sabes? Un poquillo que ha ido. Cuando, ¿Sabes cómo cuando vas, Carolina <laughs> Herrera? Carolina Herrera. ¿Cómo va? Dice, voy un poquillo, Carolina Herrera sí, sí, sí. Oye, Ha habido el anuncio de Carolina Herrera. Sí sí. ¿Has visto cómo lo pronuncian? Sí. Parece que va el tío. Carolina Herrera. Kiripi. Bueno pues cuando vas a un poquillo Carolina Herrera, se, claro se va estrechando la echando la, la esa y dice coño qué pasó aquí y te parte el objeto allí. Por eso sí. le, le han puesto el callejón de la risa. Anda, mira. Pues no sé. De bueno. nada, ¿eh? Para cuando te presente. No, en no no voy a presentar más. Pero bueno, sí <laughs> si es verdad que, que tampoco han tenido el detalle los, los propios guías. De de ¿eh? Enseñarme las cosas, si ¿eh? Sí, es que llega un concejal nuevo y no lo hacéis de guía. No es, no es que lo haga de guía, ¿sabes? Sino por lo menos el detalle, ¿no? De decir, oye, vamos a enseñarte un poco el tema. No han tenido esa curiosidad. Y luego otra cosa que te digo, que al no ser natural de allí, las relaciones con la gente del pueblo no, es, bastante, ¿no? es bastante complicada. Y sobre todo al ser de vos, ¿no? Que a nosotros nos ha costado muchísimo trabajo eh, hacer reuniones con las personas allí. Mm -hmm. Porque la gente tiene como una serie de miedos a reunirse con nosotros. No, es que si me ven contigo, tal, no sé qué, digo, ¿qué pasa si te ven conmigo? Digo, al fin y al cabo soy concejal de aquí, ¿no? Digo, si queréis que, que yo lleve los problemas ¿Qué está que ahí, tenéis, la que estáis ahora mismo en la nocturnidad. Efectivamente. La ahí nocturnidad. escondiéndonos como Santiago Carrillo sí, sí. cuando venía con la peluca. Fíjate tú, cuál es el miedo de la gente, no solo en VEA, sino aquí en Villa Carrillo, en muchos municipios a dar la cara a decir que son de voz. Es un problema real. Claro, así que el otro día pedían ahí en el Parlamento los de voz libertad, libertad. Digo, esta gente es que está sin libertad. Bastante. <laughs> y si te das cuenta, todos los medios de comunicación, la mayoría de ellos, atacan de forma directa o sea, vos. Entonces que... generan un miedo a que la gente se posicione abiertamente a ser de voz. ¿Qué, ¿Tú qué situaciones ahora mismo en la vida por ser de vos has dicho? Que me, es que tengo poca libertad. En, en temas de libertad, de libertad yo personalmente. ¿qué, qué, cosas, ¿Qué libertad te falta a ti? Yo personalmente ninguna. Porque soy eh? es, es una persona con bastante sentido pues común te, y crítico. Te voy a decir ¿sabes? una cosa, allí en el Congreso de Diputados hay allí 52 parlamentarios que les falta a esa gente, le falta libertad, ¿eh? Porque no ves o sea, cómo pedían libertad las o otras tardes allí a gritos, libertad, y hostia, tan jodido eso, ¿eh? Bueno, liber, libertad ahí, ¿no? O sea, la libertad existe, está ahí. ¿sabes? Si es verdad que existe un, un poco de de opresión mediática en torno a lo que es vos ¿no? Y eso, eso no se puede negar, ¿no? Y, y de hecho se ve constantemente, ¿no? Que la gente no es capaz de decir libremente soy de vos o posicionarse, ¿no? Ya, ya. Que es muy triste eso, que en mm -hmm. un país democrático una persona no sea capaz de, de poder decir abiertamente soy de vos porque te van a llamar, ¿no? Fascista, tal... Yo qué sé, lo mejor que te puedan decir, ¿no? Y, y, y es complicado, ¿no? Y es serio, y es de mirar eso ¿eh? más que, que saber si... Si hay eh, un callejón... de la risa, eh. <risa> sí, sí, eso es otro no. problema grave. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. nueve. Una nada más acertado. Hostia. Hostia, cuando vayas. cuando hay pleno allí? Pues tiene que haber un pleno extraordinario dentro de poco. Me ha dado recuerdo para ti al alcalde, que lo entrevisté ayer por teléfono. <laughs> sí, sí. Y le dije, voy a entrevistar a David, a David Mora, y dice, Hombre David, me dijo el alcalde José sí, sí. Pues, Alberto dice, o sea, Hombre David, bien. digo, le mando, digo algo. Y dice, no, no que daré recuerdos de los buenos, que buena gente. Sí, sí. Jurado, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y él es muy buena gente también. ¿sí? No tengo no tengo que decir nada en ese aspecto. O sea, una persona que es buena gente, buena gente, independientemente que sea de, de vos, del PP, de Podemos o del PSOE en este caso, ¿no? Las personas buena gente hay que tratarlas como son, son, son buenas y, y ya está. Y no se puede decir nada malo de ellas. Sería mentir, faltar a la verdad, y eso no, no es bueno. David, llevamos una hora y pico ya hablando. Esto Hay que terminarlo, ¿sabes? Si no, vamos a aburrir a la llena. Muy bien. Ah, está bien, ha ¿Ah, estado muy a gusto. estaba muy a gusto, sí sí. sí. sí, la verdad es que sí. ¿Ha ido a la entrevista por donde tú querías, o mejor dicho, ¿habrá ido a la entrevista por donde quería Dolores Parra? No lo sé, tampoco Tampoco es que la entrevista tenga que ir en un sentido. O sea, hemos estado bien, las cosas que se han dicho están dentro de la verdad y, y poco más. No hemos dicho mentiras, ¿eh? No hemos dicho ninguna. Yo creo que no le he dicho ninguna. Hasta ahora que estoy pensando. No, yo bueno, no a lo mejor la de pinchar el gotero… la vamos a dejar ahí. <laughs> no, 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 no. Eso me lo contó alguien, ¿eh? <laughs> un afiler, un afiler no hace nada. <laughs> Muy bien, David Mora de La Torre. Muchísimas gracias por venir aquí un ratico al afilador. ¿Recomienda a más gente que venga? A todo el mundo, ¿todo claro que uno? sí. ¿A que sí? Sí, es verdad. Sí, sí. Pasa un rato agradable se da a conocer la gente buena que hay en, en los pueblos y, y se hace cercanía entre nosotros, que hace falta. Muchas gracias, amigo. A ti. Y a vosotros, nos vemos aquí en el próximo programa. Hasta luego, adiós. ¿Qué hace? Viendo el vídeo en el telefonillo. ¿Eh? ¿Eh? Es una huevo. Es que el telefonillo. No, no, sí. Eh, ¿a, cuánto grabáis, a, cuánto, ¿A cuánto grabáis los vídeos? Por, Hombre, más a, 1080. a a 1080. ¿1080? A mí no me parece. Están tío bregando para sacar buenos planos para que lo claro. hagan el móvil. Ocho horas aquí metido entre editar y. Para que grabado. no saquen el telefonillo. ¿Para qué? Pero cuando te pones ahí en el sofá viendo la tele allí. ¿En qué canal salimos? Como me dijo uno, dice, en el 42 veo yo, digo, eso pero no, será el de tu tele. el 36. En el 36. 36. Ponen el canal pero, 36. El 36. 36. Claro. Yo, yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena chiclana. No te claro. tenemos antenas aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a chiclana. Pongo tú una no llave inglesa, una grifa o algo. Pon la. Pon la tele en el sofá ahí. Tomad un cervefón, un La tele que se ve a través de esa de Movistar, un poco vale. ¿Por Movistar no salimos. No, ¿No? todavía no. ¿Vale? ¿No? Poco a poco, poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las la grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las no. cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no. Aquí, no yeah. sale. En Movistar sale tu pueblo. No. 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 Bueno, cuando hay no. un cuando hay un suceso, algo malo. Suceso? Pero y lo bueno, quién no lo salen? Salen. saca nosotros. quién lo tiene. Cuando, no, Paco mata, ¿quién lo <laughs> ¿Quién? cuando Paco se mata, quién lo graba? ¿Quién? ¿Quién? Cuando Paco se mata, quién lo graba? Se ha matado a Paco. Que ponga que ponga la tele tu casa ahí, déjate el telefonillo, que pues salimos muy chicos. Este, este, mira esto, este V en las villas. Quita, la para qué me da a mí. Para que se vea. Que no me toque. Este, que se vea esto. Mira este V <laughs> en las villas, arriba. Eso. Gala. Venga, hombre.